Bruno Di Benedetto para Impacto Deportivo y La Villa Deportiva. Primero, felicitaciones, amigo. Contame un poquito, cuarta categoría, cómo se desarrolló el torneo. ¿Fue duro realmente en Padel Pro? Sí, fue un torneo bastante duro, complicado, con rivales de afuera que venían con muy buen nivel. Y, pero bueno, pasito a pasito lo fuimos haciendo y lo fuimos logrando. Una muy buena dupla con Daniel Tarce, el pelado. Sí, la verdad que me sentí muy confiado, me sentí muy apoyado y aparte juega muy bien y bueno, por ahí no tiene mucho físico, pero eso se lo aporté yo y él me aportó la experiencia que tiene, ¿no? ¿Las claves para llevarse este campeonato? ¿Qué crees que hicieron bien dentro del campo de juego? Mantener la paciencia, pasar la pelotita las veces que haga la falta y bueno, yo armaba el punto para que Dani lo defina. La final, según lo que ven el resultado, fue accesible. Sí, porque los chicos venían de jugar una semi de 2 horas y bueno, nosotros ya estábamos más descansados. Y bueno, como te digo, le pasamos la pelotita y bueno, buscamos definir y aguantar. ¿A quién le dedicas el triunfo? A mi entrenador, el Ale, a mi viejo y a todas las personas que me apoyaron y me apoyan día a día. Gracias, maestro. No, gracias a usted.